noches, muy bienvenidos, el gusto de saludarlos una vez más. Aquí estamos con una nueva edición de Cable Mundo Noticias y conjuntamente iniciando una nueva semana de tareas. ¿Cómo están, Noemí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches a ustedes. Y seguramente ya se están extrañando por nuestra nueva casa, pero bueno, esto es un poco la sorpresa que teníamos para ofrecerles. Es el último mes del año, pero ¿por qué no el inicio de una nueva etapa? Así es, lo veníamos hablando en emisiones anteriores de un futuro cambio. Y bueno, ya hemos comenzado con nuevas imágenes que muestran nuestro partido. Nueva casa, como bien lo dijo Noemí. Año nuevo, vida nueva. Hemos comenzado algunos días antes que finalice este 1994, pero creemos que en buena hora y, por supuesto, para bien. No solamente en lo que respecta a la presentación de este espacio informativo hay cambios, sino también que se agrega a este equipo de trabajo realmente espectacular con el que contamos gente que va a hablar de temas específicos. Y en el día de hoy ya vamos a tener una primer visita que va a hablar de un tema específico que en un ratito nada más ya Noemí le va a decir de quién se trata. Vamos a lo de hoy. Vamos a lo de hoy, continuamos con nuestras mañas. El corazón de Cablemundo sigue funcionando como antes. Usted no va a notar ningún cambio. Por eso, señor director, si le parece, lo iniciamos a través de los siguientes titulares. Internas justicialistas. El intendente Hugo Curto responde a las declaraciones del candidato Horacio Alonso. Cuando recién empezamos, nosotros empezamos, hicimos 170 cuadras de asfalto.
El municipio puso el 50% porque las maquinarias las alquiló el municipio, los camiones los alquiló el municipio, los recursos humanos los puso el municipio, la tosca la puso el municipio, y encargó el municipio a los vecinos que se formaran en consorcio y fueran los que contrataran a las empresas y que fueran las que fijaran los precios y las condiciones de pago, que antes no se hacían así. Antes hacía todo el municipio y pagaba a toda la gente. Hoy la gente tiene una participación con este gobierno municipal, a donde la gente paga lo que realmente ella contrata, no que le contrata a un tercero y le dice qué es lo que tiene que pagar. El paseo Los Granaderos lo ha hecho con recaudación propia municipal, toda la inversión del paseo Los Granaderos, las luces que estamos colocando, que hemos colocado en Pérez Galdós, en Río Deseado, en Ameguino, en la avenida San Martín, en Urquiza, en Álvarez Thomas, y vamos a seguir poniendo 2.500 o 3.000 luminarias que también salen de las arcas municipales. Por eso digo que a veces la mentira tiene patas cortas. Muy bien, seguimos desarrollando más información. Antes de continuar con la misma, nos llega aquí una información firmada, un pedido más que nada, firmado por el comisario Marcelo Yurquina, que dice, sumario, instruyo, homicidio, víctima NN femenino, intervención de su señoría, el juez en lo criminal y correccional, doctor Jorge Carrera, del Departamento Judicial de Morón, dirijo a usted la presente a los fines que quiera tener a bien dar difusión de la búsqueda respecto a familiares de NN sexo femenino entre 16 y 22 años de edad, tez trigueña, cabellos negros, de talla aproximada 1,55 m, 50 kilogramos de peso, nariz, boca y orejas medianas. Y bueno, mayor información al respecto, dirigirse a la seccional Morón Sexta, cita en Galán 655 de El Palomar, partido de Morón. Bueno, acá evidentemente están tratando de localizar por este medio familiares de un NN fallecido, que aquí, bueno, da algunos datos, sexo femenino, entre 16 y 22 años de edad, bueno, tez trigueña, cabellos negros. Así que si tiene algún parentesco tal vez con esta persona, molestarse hasta allí, hasta Galán 655 del Palomar, en el partido de Morón. Bien, seguimos con más información. Bueno, ha habido disturbios en el Consejo Deliberante, lo hemos señalado en el comienzo de esta nueva edición de Cablemundo Noticias a través de nuestros titulares, y todo surge por una publicación del periódico Huella que vamos a dar lectura, que señala textualmente: yo no voy a negociar nada, solo quiero que Ríos renuncie como presidente del bloque y que hagamos una recomposición de las autoridades internas. Estos son conceptos de Víctor Ceroni, concejal de Ciudadela. Esta semana el Honorable Consejo Deliberante se vio sacudido por este público que tomó la puja interna que se venía librando en el seno del bloque. La concejal Carmen Montanari fue de alguna manera el detonante con la publicidad que dio a su carta solicitando el alejamiento de Ríos. Este periódico, Huella, conversó con el concejal justicialista directamente afectado y dice: esto es un juego con vistas a las elecciones internas que se avecinan. Continúa mucho más esta información, pero bueno, este es el tema. Hay un problema interno dentro del justicialismo con todas las internas que se avecinan, como lo señala la información. Por eso mismo hemos ido a hablar con el concejal Víctor Ceroni. Esto nos decía. Ceroni, hay una crisis dentro del bloque de concejales justicialistas. ¿Usted solicitó la renuncia del presidente del bloque, el concejal Ríos? No, simplemente planteo un desacuerdo con relación al presidente del bloque. Planteé el desconocimiento del presidente del bloque, dadas las apreciaciones que él mantuvo acerca de un tema puntual, que es el tema de Ciudadela. Entonces, mi posición en cuanto a esto es que se la comenté a él y lo comenté en diferentes medios, que no es mi voz, que las palabras que él vierte con relación a mis vecinos de Ciudadela no son mis expresiones, ni habla por mí. Entonces, este es el tema puntual por el cual se produce el desconocimiento por parte de, en este caso mío, ¿no?, con relación al concejal. Concejal, ¿se puede emparentar este pedido suyo a la nota presentada por la concejal Carmen Montanari hace un tiempo solicitando la renuncia de Ríos?
No, yo no podría emparentarlo, dado que yo estoy hablando de un tema puntual. Seguramente hay diferentes compañeros que mantienen algún tipo de diferencia planteada en el seno del bloque, pero yo no lo podría emparentar. Seguramente Carmen será más, más explícita en esto, ¿no? No tengo una apreciación, no lo he conversado con ella. Concejal, con respecto al tema este que lo molestó usted, el tema de los dichos de Ríos sobre los vecinos de Ciudadela, ¿habrá una rectificación por parte del concejal Ríos? ¿Eso es lo que solicita usted? No, yo creo de que a partir de esta situación tan particular, pero evidentemente tengo que aclarar algo, nosotros somos todos concejales de todo 13 de febrero, entonces puede, tiene la posibilidad de hacerlo y no está mal que lo haga. Vertir alguna opinión sobre lo que él considera lógico para Ciudadela. Lo que pasa es que en Ciudadela vivo yo. Entonces, bueno, su opinión no es la mía. En un momento determinado él habla de la infiltración por parte de algunos sectores. Y bueno, yo hablo de mis vecinos y yo los conozco a todos y a cada uno de ellos. Y sé perfectamente de que son gente honesta, gente de trabajo, que, bueno, plantean una reivindicación que seguramente para ellos quizás sea lógica y esté bien. Esto generó todo un problema prácticamente a nivel nacional. Versiones de Ríos, los vecinos de Ciudadela decían nunca más queremos que se acerque nadie. Sin embargo, usted realizó un acto ahí en Ciudadela el viernes pasado con la presencia de dirigentes importantes del justicialismo y juntó casi 1,000 personas. ¿Y significa que el barrio se reconcilió con sus representantes o que nunca estuvo peleado? No, afortunadamente, gracias a Dios, ¿no es cierto? Jamás hemos estado peleados. Mantenemos diferencias, por supuesto, con algunos sectores. Y evidentemente hay algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical que se pusieron a la marcha, al frente de esta marcha, que evidentemente no son los que recibieron los palos, ¿no? Los que recibieron los palos fueron mis vecinos. Bueno, se pusieron al frente de esta marcha por una cuestión, seguramente para ellos política, para otros de razón social. Y bueno, esos son los que planteaban de algún modo esta separación de los vecinos y sus dirigentes. Yo creo que a partir de este momento hemos demostrado a quienes querían aparecer como una cuestión diferente, que no, que mis vecinos siguen siendo mis vecinos, que contamos con el apoyo y el afecto, que seguimos siendo lo que queremos ser, ¿no? Gente humilde, de barrio, de trabajo, y bueno, que seguimos estando al frente de nuestros vecinos. Muy bien, algo más de información sobre este tema. Precisamente el viernes 2 de diciembre, próximo pasado, con una gran concurrencia, tuvo lugar una cena con motivo de celebrar el fin de año, que se realizó esta en la Asociación Vecinal Luis La Roca, en Reconquista, entre Richeri y Comesaña, Ciudadela Norte. La agrupación Menem Presidente y el concejal Víctor Ceroni precisamente fueron los organizadores de esta comida, donde estuvieron presentes Alberto Coan y autoridades nacionales y provinciales precisamente del Partido Justicial. Muy bien, ahora cambiamos la información y sabemos, como siempre, que los fines de semana traen la actividad cultural a 3 de febrero. Y en esta oportunidad se hizo la presentación de la obra Puntos y Rayes, que llevó adelante el taller de teatro Fundación, que está a cargo del profesor Boris del Río. Conversamos con él y con los alumnos que con esta presentación han dado cierre a lo que son 2 años de estudio entonces de teatro. Vamos a las imágenes. Resultado de 2 años de taller para ellos. Bueno, nosotros tenemos 2 niveles en el taller de teatro de la Fundación y un elenco, que ya ustedes saben porque han venido a visitarnos, bueno, hacemos obras todos los sábados, durante todo el año prácticamente. Bueno, me gustaría que presentes a los chicos, que es... Quiero una última pregunta, ¿cómo hacen para elegir a los actores que van a quedar? ¿O es todo el taller que queda? En realidad van quedando todos, lo que pasa que a partir de las obras vamos convocando gente. De todas maneras siempre invitamos a los que egresaron a estar en contacto con nosotros, a entrenar con nosotros
porque tenemos clases, tenemos laboratorio, y bueno, hacemos de alguna manera una gran familia. Bueno, entonces, ¿le parece bien? Vamos presentando a cada uno. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Un poco transpirado. Un poquito. Mucho trabajo. Sí, tenemos que darle duro. Bueno, ¿qué sentís? ¿Es la primera vez que haces una muestra? No, como la quinta. Como la quinta. Bueno, ¿qué sentiste al hacer esta muestra, no? Al hacer esta sentí no un cosquilleo acá adentro, no te puedo explicar qué, pero sentí un cosquilleo. Más no... ¿Pero de las otras la notas diferente? Sí, la noto diferente. Te felicitamos, la vimos la obra. Las obras, va. Bueno, ¿tu nombre? Martín. Bueno, de todas estas... hiciste otras muestras, seguro. Hice otras muestras, estuve mis primeras veces ya. Y bueno, hicimos varias muestras, es lindo, y bueno, y ahora cada vez que se termina una muestra nos pasa a todos un poquito de que nos queda como un vacío adentro hasta la otra muestra, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de haberlo terminado. ¿Es mucho tiempo de trabajo el que le ponen para lograr este día que pasa en 2 horas? Sí, hay meses, varios meses de trabajo acá arriba. Y bueno, así sale, ¿no? Felicitamos a vos también. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Eden. Julieta también, porque vos sos Julieta. También, sí. Sí. Hemos hecho otras notas. Bueno, Julieta, contanos... Julieta, perdóname. Sí, ya se nos va. Bueno, contanos qué te pareció, bueno, esta obra, las que hicieron hoy, a comparación de otras que haces. Son distintos momentos que podés ir experimentando, ¿no? De repente, venís trabajando la mitad de un año, segundo año, la mitad se trabaja para hacer la presentación de fin de año, y de repente ver el estímulo que uno le da al público y la respuesta te gratifica tanto, pero tanto, que te dan más ganas de seguir haciéndolo, aunque te cueste mucho, igual. Muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, y acá vemos una actriz que, bueno, debe tener experiencia, por lo que vemos, en cultura está la señora. Bueno, cuéntenos, ¿qué se siente trabajar con chicos tan jóvenes? Y además, bueno, sobre la obra de hoy, ¿no es cierto? Sobre lo que fue hoy. Alegría y, bueno, mucha nostalgia. Uno quisiera ser joven como ellos también, ¿no? Pero, bueno, es muy lindo estar en contacto con ellos. Que a uno la traten a la par, ¿no? Es fructífero esta comunicación, ¿no? Esta comunidad. Muy bien, estamos aquí en esta nueva edición de Cablemundo Noticias con Casita Nueva. Casa Nueva, sí. Usted está viendo el Cablemundo Noticias que ya hace tiempo está siguiendo y se puede encontrar un poco extraño, pero somos los mismos, seguimos con las mismas inquietudes, ofreciéndole también la vida de comunicación durante la mañana. Usted puede comunicarse con nuestra producción, así que ya sabe, Interno 25, siempre estamos a su disposición. Y realmente, bueno, lo de siempre, puede contar con este medio para canalizar todo tipo de información que, por supuesto, sea para bien de toda la comunidad, como cualquier inquietud que usted tenga. Hoy que estamos en este nuevo día, acostumbrándonos a todos los cambios, ya estamos un poco retrasados con el tiempo. Así ¿Le es. Parece si aceleramos los trámites? Ahí vamos entonces. Primera pausa. Exacto. Cablemundo sigue creciendo. Con nueva tecnología para que nos reciban cada día mejor. Con más canales para llegar a su hogar con la programación que se merece. Con toda la música, todos los deportes del mundo y lo mejor del cine nacional e internacional. Sirviendo a la comunidad, estando en el momento y en el tiempo justo donde nos necesiten. Comunicando toda la información local, nacional e internacional del momento. En este crecimiento, usted es el principal protagonista, porque confió en nosotros y lo seguirá siendo. Nuestro
nuestra lucha continúa y nuestro agradecimiento se hace cada día más fuerte. Juntos seguiremos trabajando para que Cablemundo, como siempre, siga siendo la mejor opción.